cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. Gracias por preferirnos. A continuación les presentamos los titulares. Incinerado dos nuevos vehículos pertenecientes a las petroleras en zona rural del municipio de Tame. Comandante de la 18ª Brigada habló sobre las estrategias de seguridad. Debate sobre seguridad se llevó a cabo en la Asamblea Departamental. Brillaron por su ausencia alcaldes y su secretario de gobierno. Precio de la carne fue oficializado entre la Administración Municipal y comercializadores del producto. Le contamos cómo quedaron los precios para que no se deje estafar. En Habla la Comunidad, a punto de parálisis del transporte público en la ciudad, buseta de la empresa Cotras Araucana, afectadas con mal estado de las vías, luego de que contratista depositara material pantanoso en el sector. Se inicia nuevo pago para beneficiarios de Más Familias en Acción. Solo 6 de los 7 municipios pueden reclamar la ayuda. Debate sobre la salud fue aplazado nuevamente. Veedores y directores de entes hospitalarios están invitados a nueva fecha. Cursos de arpa se extienden hasta el mes de diciembre. Maestros de la música llanera enseñan a niños que deseen aprender la ejecución de instrumentos. Mujeres rurales a conocer sus derechos. En conversatorio que se realiza para formación de políticas públicas de la mujer. El machismo en la región, principal violador de derechos de las mujeres. Más de 200 millones de pesos requiere la planta de procesamiento de alimentos en el municipio de Saravena para entrar en funcionamiento. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Saludamos a toda nuestra audiencia en el departamento de Arauca, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados, Canal 5 TV, Portel TV, Telesarare y en el municipio de Puerto Rondón. Fueron incinerados dos nuevos vehículos pertenecientes a las petroleras en zona rural del municipio de Tame. El comandante de la 18ª Brigada habló sobre las estrategias de seguridad que se implementan en el departamento. En zona rural del municipio de Tame fueron incinerados dos vehículos pertenecientes a las compañías petroleras cuando sujetos armados hicieron bajar a los conductores y procedieron a prenderle fuego a los mismos, por lo que el comandante de la 18ª Brigada, Eduardo Quiroz Chaparro, se refirió al tema. Desafortunadamente debemos comentarle a la comunidad que en las primeras horas de hoy se presenta una situación de una acción terrorista contra la población civil en el sector de Panamá de Arauca. Interceptan un vehículo, bajan a sus ocupantes, incineran el vehículo de una de las compañías contratistas que hace su trabajo en esta región. Es desafortunado que se presenten, podrá entender la comunidad y ustedes mismos de que no es sencillo. Es una vía que tiene una cantidad de kilómetros. Nos comprometemos realmente en el esfuerzo de las operaciones militares y desafortunadamente se presentan porque todas las variables no las podemos controlar. Frente a la pregunta de levantamiento de los puestos de control que se apostaban en las carreteras y que por años permitió una sensación de seguridad, esta fue la respuesta del alto oficial. La comunidad debe entender de que en esta guerra asimétrica o en este conflicto realmente se requiere eso. Todos los días hay que innovar, hay que cambiar. Hemos tenido unos hechos desafortunados que nos han afectado a nuestros soldados y precisamente la táctica es esa. Se excusó el militar dando a conocer que no solo ese tipo de hechos, de incineración de vehículos, alteración del orden público, confrontación de las guerrillas con la fuerza pública, hostigamiento permanente a las estaciones de policía, así como secuestro y desapariciones, no solamente se vio en Arauca, sino también a nivel nacional. Que me parece importante también manifestarles, y es que desafortunadamente esta es una situación a nivel nacional. Ustedes saben qué puede estar pasando y los terroristas siempre buscan alterar el orden normal en todo el país, no es solo en el departamento de Arauca. Es importante que se tenga en cuenta. Igual nuestra consigna es muy clara y es que debemos seguir adelantando las operaciones militares que conllevan a neutralizar estos terroristas. Debate sobre seguridad se llevó a cabo en la Asamblea Departamental. Brillaron por su ausencia alcaldes y secretarios de gobierno. No les interesa la seguridad de sus comunidades, dijo el ponente del debate. En el seno de la Asamblea Departamental se llevó a cabo el debate sobre seguridad que se tenía previsto. Por diferentes motivos fue aplazado en varias ocasiones. Al recinto asistieron el comandante de la 18ª Brigada, que ni suena ni truena en el departamento y que hasta ahora es la primera vez que es visto por la comunidad.
Asimismo, el comandante del Departamento de Policía Arauca, Wilson Bravo, mientras que brillaron por su ausencia los alcaldes de los municipios de Saravena, Tame, Arauquita y Arauca, como los más afectados por las confrontaciones bélicas de la guerrilla. Y pareciera entonces que la sensación, en mi caso personal, que se me crea, es que simplemente estos grupos nos demuestran que cada vez que ellos quieran acometer algún hecho en contra de la fuerza pública, de la población civil, que en últimas también resulta lesionada en la tranquilidad de este pueblo, en la tranquilidad de los cascos urbanos, pues simplemente lo hacen. Es simplemente que el guerrillero o el delincuente se levante en la mañana pensando, ¿hoy qué hago? ¿Hoy qué quiero hacer? Y simplemente va y lo hace. Edgar Guzmán Robles, ponente de la iniciativa, fue tajante al manifestar el espacio que se ha perdido frente a los grupos que delinquen en esta región del país. Asimismo, pidió a las fuerzas militares y de policía explicar por qué en los hostigamientos en contra de la policía no ha participado ni la Infantería de Marina ni el Ejército, a pesar de que sus batallones están a pocos pasos donde se han presentado las confrontaciones. A veces uno pensara que está trabajando o actuando solo. Uno pensará que aquí no hay equipo. A veces los mismos comandantes de la fuerza pública como que sí están en su papel, están en su rol, están desempeñando su labor, pero se está desconociendo a los ciudadanos, se está desconociendo la dirigencia política, se está desconociendo la necesidad de acercarse a quien puede de una u otra manera brindar apoyo. Y no solamente apoyo institucional, sino apoyo civil, ciudadano, que en últimas es importante para poder contrarrestar el accionar de los grupos al margen de ley. El debate, que se inició a las 10 de la mañana, terminó entrada la tarde, por lo que se espera conocer en las próximas horas las conclusiones. Que si le declara o me declaraba un objetivo militar, están bien preocupados. De mí no va a encontrar respuesta bélica, jamás, porque mi filosofía, como lo dije anteriormente, me enseñaron mis padres, es una filosofía de vida, es una filosofía de trabajo, es una filosofía de paz. El precio de la carne fue oficializado entre la administración municipal y comercializadores de carne en la ciudad. En esta emisión les contamos cómo quedaron los precios para que no se deje estafar. En nueva reunión sostenida entre el Comité de Ganaderos, Expendedores de Carne y Administración Municipal, se legalizó el precio de la carne que muchos expendios venían cobrando hace varios años, por lo que así quedó el precio. De la carne de primera quedó a 9 mil pesos, la de segunda a 8 mil y la de tercera a 7 mil. Y el hueso de costilla, cola, agujas a 5 mil pesos y el hueso de cogote y espinazo y cadera a 3 mil pesos. ¿Pero cuál es la carne que usted puede escoger como de primera, segunda y tercera? Sí, la carne que se entiende de primera es la carne de pierna, lo que es pollo, chocozuela, pulpa negra, lomito y el lomo sin hueso. El herradero, sí, quedan a 9 mil. La carne de segunda como la paleta, el codillo, la chuleta, el lomo con costilla queda a 8 mil pesos. Y la carne de tercera, que es la sobrebarriga, el lagarto, el cogote y el pecho, queda a 7 mil. Asimismo, se incrementó el precio de la carne en canal con el fin de que los ganaderos vendan sus ganados en Arauca y no en otras regiones del país. Yo creo que lo más pronto posible, yo creo que ya está rigiendo prácticamente, vuelvo y le digo, ya hay mucha gente que estaba cobrando a esto porque estaban recibiendo ganados en canal ya 4.700 y 5.000. Entonces la persona, pues por obligación, ya por necesidad, le tocaba cobrar esto, le tocó incrementar el precio. Y esto se estaba también haciendo porque pues la gente estaba llevando los ganados buenos para otras partes, para el centro del país, y por esta misma razón el Comité de Ganaderos pues no estaba siendo sostenible el tema de la planta de sacrificio. Es tiempo de hacer una breve pausa, ya regresamos con más información. En Habla la Comunidad. A punto de parálisis del transporte público en la ciudad, buseta de la empresa Cotrasaraucana, afectadas con mal estado de las vías, luego de que contratista depositara material pantanoso en el sector. Se inicia nuevo pago para beneficiarios de Más Familias en Acción. Solo 6 de los 7 municipios pueden reclamar la ayuda.
debate sobre la salud fue aplazado nuevamente. Veedores y directores de entes hospitalarios están invitados a nueva fecha. Cursos de arpa se extienden hasta el mes de diciembre. Maestros de la música llanera enseñan a niños que deseen aprender la ejecución de instrumentos. Mujeres rurales a conocer sus derechos en conversatorio que se realiza para formación de políticas públicas de la mujer. El machismo en la región, principal violador de derechos de las mujeres. Más de 200 millones de pesos requiere la planta de procesamiento de alimentos en el municipio de Saravena para entrar en funcionamiento. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Y en habla la comunidad a punto de parálisis del transporte público en la ciudad. Busetas de la empresa Cotrans Araucana afectadas con mal estado de las vías luego de que contratista depositara material pantanoso en el sector. Piden una solución inmediata. Carlos Pérez nos tiene la nota. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Si el contratista del dique perimetral no le da una pronta solución a esta problemática que se viene presentando en esta importante vía del barrio Los Libertadores, donde arrojó este material de escombro, la empresa es Cotrans Araucana, que cubre la ruta urbana con las diferentes busetas en la capital araucana, para este sector de la capital se verá abocada a suspender sus rutas. El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Libertador, Exever Mora, se une a los llamados del presidente en el mal estado en que se encuentra un tramo del sector y que venía perjudicando notablemente la comunidad. Sin embargo, fue depositado un material que en vez de solución se convirtió en un problema mayor al que se encontraba. Pues se lo envió el contratista del dique y vea, antes hizo empeorar la vía y no manda ni a regar esa tierra que tiró ahí. Pues se le dijo ya que si no manda a regar eso, pues le cerramos la vía a ver por dónde van a pasar los volteos. El servicio público el más afectado, así como la comunidad que ya no cuenta con el servicio. Asimismo, se busca que se tomen vías alternas para el cargue de material ante el deterioro que ya se ha presentado en la misma, con el paso constante de maquinaria pesada. Sí, vamos a parar, que es que tiran los carros ahí por debajo rompiendo todo. ¿Qué le ha dicho el contratista? No, no han dicho nada. Llegaron y botaron esa vaina y no han dicho más nada.
Ahí ya, nada, no, llegaron y botó un poco de tierra encima, hay poco de agua, hay poco de barro, es un enterradero ahí. Aparte de que estaba lleno de agua y ya era imposible pasarlo, le sacaron material de allá de lo que está sacando del dique y lo botaron eso ahí, pero eso es un material supremamente blando, paso de los vehículos ahí. Y ahí hay momentos, de donde llega a llover, llega el momento en que no va a haber paso ahí para poder nosotros poder llegar hasta el paradero. El material lodoso ha impedido de manera definitiva el paso de busetas, por lo que de no encontrar una respuesta, se paralizará el servicio en toda la ciudad. La tierra ahí que nos la arregle, porque el perjudicado también es él para los volteos, para el material que está él trayendo, entonces él también es perjudicado en ese sentido. Y todo el servicio público en las busetas, taxis, bicicletas, motos, que no hay paso para ellas acá. Escombros como este bloquean esta importante vía del barrio Los Libertadores que desembotella gran sector del dique perimetral hacia el centro de la ciudad. Para CNC, Carlos Pérez. Se inicia nuevo pago para beneficiarios de Más Familias en Acción. Solo 6 de los 7 municipios pueden reclamar esta ayuda. Para el caso de Arauca Capital, solo hasta el 17 de noviembre podrán hacerlo. El programa presidencial de Más Familias en Acción dio a conocer una nueva entrega de las ayudas económicas a las familias de escasos recursos, con el fin de brindar el aporte a los infantes, pues es el cuarto abono que se realiza en lo corrido del año. La entrega de las ayudas, que inició el 29 de octubre, finalizará hasta el próximo 14 de noviembre a las madres que hicieron llegar los documentos a las entidades, mientras que para el caso de Arauca Capital será después de dicha fecha. Las ayudas que llegan a los 17.000 hogares que se benefician de la iniciativa propenden por el bienestar de los niños y niñas en salud y educación y fortalecimiento y desarrollo de los mismos. Para las beneficiarias de la capital araucana, las ayudas solo se estarán entregando en la semana del 17 de noviembre, luego de que se ha cancelado los restantes 6 municipios del departamento araucano. Debate sobre la salud fue aplazado nuevamente. Veedores y directores de entes hospitalarios están invitados a una nueva fecha. Uno de los temas neurálgicos y que ha sido aplazado en varias ocasiones en la Asamblea Departamental es el debate a la salud, y el cual los veedores e invitados han quedado esperando. Sí, ya por 2 oportunidades pues se ha hecho la suspensión de la sesión de la salud, que estaba previsto para el día de hoy. Ya fue confirmado que queda para el día 31 de octubre. Se espera se permita a las comunidades participar para la próxima fecha activamente, con el fin de que se conozca el verdadero estado en que se encuentra la salud en la actualidad en el departamento de Arauca. Nosotros como veedurías, pues vamos a participar, vamos a esperar el día 31, porque de igual manera también hay una preocupación bien grande en materia de lo que es la salud o la prestación del servicio de salud por parte de las entidades. Entonces esperaremos que llegue el 31 para nuevamente, por tercera vez, acudir a esta corporación para poder participar y poder hacer nuestros aportes como veedurías comunitarias. Al debate están invitados los directivos de los centros asistenciales, así como el director de la AES, EPS y Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Estamos bastante preocupados por esta situación de la salud en todo el departamento de Arauca, y qué bueno que sean las entidades o los representantes de las entidades que respondan y mirar a ver qué más tienen para poder que la salud mejore en todo el departamento. Es tiempo de hacer una breve pausa, ya regresamos con más información. Incinerado 2 nuevos vehículos pertenecientes a las petroleras en zona rural del municipio de Tame. Comandante de la 18ª Brigada habló sobre las estrategias de seguridad. Debate sobre seguridad se llevó a cabo en la Asamblea Departamental. Brillaron por su ausencia alcaldes y su secretario de gobierno. Precio de la carne fue oficializado entre Administración Municipal y comercializadores del producto. Le contamos cómo quedaron los precios para que no se deje estafar. En Habla la Comunidad, a punto de parálisis del transporte público en la ciudad, buseta de la empresa Cotras Araucana, afectadas con mal estado de las vías, luego de que contratista depositara material pantanoso en el sector. Se inicia nuevo pago para beneficiarios de Más Familias en Acción. Solo 6 de los 7 municipios pueden reclamar la ayuda.
Debate sobre la salud fue aplazado nuevamente. Veedores y directores de entes hospitalarios están invitados a nueva fecha. Cursos de arpa se extienden hasta el mes de diciembre. Maestros de la música llanera enseñan a niños que deseen aprender la ejecución de instrumentos. Mujeres rurales a conocer sus derechos. En conversatorio que se realiza para formación de políticas públicas de la mujer. El machismo en la región, principal violador de derechos de las mujeres. Más de 200 millones de pesos requiere la planta de procesamiento de alimentos en el municipio de Saravena para entrar en funcionamiento. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Cursos de arpa se extienden hasta el mes de diciembre. Maestros de la música llanera enseñan a niños que deseen aprender la ejecución de instrumentos. El programa es liderado por la Alcaldía de Arauca. El maestro Nelson Acevedo Jr., que lidera el curso de ARPA, que inició hace varios meses en la capital araucana, invitó a los padres de familia a vincular a sus hijos a los programas que se adelantan y que busca que los menores aprendan con destreza la manipulación de uno de los instrumentos de esta región, especialmente el ARPA. El proceso está hasta el 19 de diciembre. Estamos trabajando en conjunto también con el maestro Jofre Osorio. La clausura la vamos a realizar el día 22 de noviembre, desde ya haciendo la invitación a los medios de comunicación para que asistan a esta importante clausura, donde van a mostrar los niños que han aprendido durante los 5 meses que llevan en curso. Para el folclorista araucano, la administración municipal brindó el espacio y ya estos niños y niñas conocen los pasos esenciales para manipular los bordones. Para que los niños de Arauca se capaciten en el arpa, gran instrumento del llano, el máximo del llano y lo más bonito que es al aire libre, y ya tenemos aproximadamente 40 alumnos que vienen trabajando desde el 24 de junio. Ya a la fecha llevamos 4 meses, como ustedes pueden oír y observar, ya hay niños que están ejecutando el arpa. Para el mes de noviembre se espera vincular más niños en la iniciativa que busca fortalecer la cultura llanera. Y esperamos la asistencia de más niños el próximo año, que el pensado del señor alcalde y el consorcio es continuar con este taller, ya que es de gran abono a nuestra cultura llanera. Mujeres rurales conocen sus derechos en conversatorio que se realiza para la formación de políticas públicas de la mujer. El machismo en la región es el principal violador de los derechos de las mujeres. Con el fin de fortalecer el derecho de las mujeres, el 30 de octubre se realizará un importante encuentro con la mujer rural y que sirve de base para la creación de la política pública enfocada a la mujer rural del departamento.
La idea de ese encuentro de mujer rural es analizar la problemática de la mujer rural y que ellas mismas propongan cuáles serían las alternativas de solución, documento que será de insumo para la construcción de la política de la mujer que está construyendo la administración departamental. A pesar de la globalización y muchas culturas, la mujer desconoce sus derechos, por lo que no exigen su aplicación, especialmente Arauca, territorio catalogado como machista. Que hay vulnerabilidad de los derechos humanos de la mujer porque ellos no los conocen, entonces la idea es hacerle como una previo al encuentro, una sensibilización sobre la normatividad, la ley 1257, la ley 1542 del 2013, para que ellas conozcan, porque el que no conoce sus derechos no los exigen. Asimismo, el próximo 6 y 7 de noviembre se compartirá un conversatorio con funcionarios del alto gobierno en las políticas nacionales de la mujer. La idea es que vienen funcionarios del nivel nacional de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, viene de Presidencia de la República y la idea es trabajar bajo las directrices del nivel nacional, el COMPE 161, que es la Política Nacional de la Mujer. Entonces ahí vamos a hacer mesas de trabajo para que con la Mesa Departamental de Mujer, porque el objetivo es que nos quede validada ya la política de la mujer en el departamento de Arauca. Más de 200 millones de pesos requiere planta de procesamiento de alimentos en el municipio de Saravena para entrar en funcionamiento. Ante la visita a la planta procesadora de alimentos en el municipio de Saravena, el diputado Jorge Nieto entregó un informe de los equipos faltantes para su puesta en funcionamiento. Yo pienso que por lo menos el objetivo que era determinar primero la propiedad, de quién era esa planta exactamente, porque siempre se ha dicho de que habían otras personas que tenían escrituras de esos terrenos donde se construyó. Eso se determinó, se llevó un topógrafo, se comparó el área construida con lo que dice la escritura y se determinó que ahí no cabe ninguna otra reclamación, al menos por los terrenos. La planta ha sido solicitada por los gremios de la región del Serare y que se encuentra en buen estado debido al cuidado que ha tenido el señor Rafael Carrillo Meléndez, que se encuentra en el lugar desde su construcción. Con respecto a la persona que está allí como celador, que siempre se dijo desconocerla, el departamento de que existiera alguien, se determinó que el señor Rafael Carrillo sí está allí desde hace 6 años y 10 meses, según él, que él sí ha estado como celador de esta planta. Y lo otro, el tercer punto importante era el inventario. Para el diputado, el bien inmueble de la gobernación debe pasar al municipio o a los gremios por medio de comodato u otra figura, con el fin de darle utilidad a la misma. El del inventario que se llevaba a lo que se encontró en físico, pienso que falta más o menos como el 70% de los elementos. El almacén tiene valorizados estos elementos y más o menos esto da algo así como 252 millones de pesos, el valor de los elementos que allí faltan, y lamentable. También como positivo, pues que las instalaciones están todavía en muy buen estado, que existe un vehículo casi nuevo que está allí y que todavía queda algo que recuperar. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.